Saludos amigos suscriptores, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy estamos con un video nuevo para el canal. Como hubiésemos prometido anteriormente, tenemos una entrevista con el propietario de la Gallería Gelmelis, Gallería GN y Hacienda Nereida. Estamos aquí con el propietario, el señor Heury Núñez, caballero en jefe, ¿cómo está? Un placer, bienvenido. Gracias a usted por abrirnos las puertas, por traer a estos servidores, que lo que nos gusta es llevar entretenimiento a todo el mundo gallístico de una manera un poquito que se pueda ver de una manera bien, se podría decir de una manera que la persona lo disfrute. Heury, primeramente, antes que nada, quiero que me le dé saludo a toda su gente, la gente que lo conoce, la gente que lo sigue, sus seguidores. Un saludo a todos mis seguidores que sigan luchando por tener animales finos y aquí estamos a la orden. Señores, aquí estamos para hablar de los animales de Heury. Estamos para conocer sus inicios, conocerlo, conocer sus gallos, sus líneas, sus bases, de dónde descienden, cómo surge esa pasión de los gallos. Heury, háblenos un poquito, ¿dónde usted es? ¿Dónde nace? ¿Cómo se forma en los gallos? Mira, yo nací en Santiago, pero yo me crié aquí en este mismo campo donde está la gallina. Entonces, ¿desde cuándo usted posee gallos? ¿Quién le inculca ese amor por las retas aves? Mira, desde que yo soy niño, que tengo 7 años, tengo conocimiento, yo ando detrás de los gallos. Desde niño me gustan los gallos. Mi familia, a mis padres les gustaban los gallos. Unos tíos también me gustaban. Y yo siempre amado de todo. ¿Y cuál de esos tíos era el que más le inculcaba a los gallos? Yo diría que el que más le gustaban los gallos era un tío mío, se llamaba Danilo. ¿Danilo? Así es. ¿Usted me lo visitaba o diga que él siempre tenía pollito y yo siempre me mantenía detrás de él? ¿Usted era de los que juntaban? ¿Usted era de los que juntaban un gallo de un sitio tratando de que pelearan? Claro, sí mismo. ¿Y el fulanito de un sitio? Vamos a dejarlo a ver si vamos para allá, a ver si pelea. Heury, entonces, desde los 7 años, con los gallos, atrás de ellos, manuseando, ¿cuándo usted comienza a asistir a sus primeras galleras? Bueno, ya me empezaron a llevar, ya desde 7 años para adelante me empezaban a llevar en la escuela de motor a la gallera y a mí me encantaba. ¿Gallera por aquí mismo cerca? Díganos alguna. Había gallera cerca, ejemplo, La Llanada, una para allá arriba para Jarabacoa y ahí empecé. Entonces, cuando usted sube un poquito más de nivel, dice, bueno, vamos a ir un poquito de campo o de mi bueno, pueblo más bien. Cuando ya yo viajo a Estados Unidos, que estoy un poquito después de tener un final con animales, pues empiezo a tener gallo en la gallería de un amigo. Okay. Y después de un tiempo, pues decidí hacer mi gallería. ¿Esos gallos que usted tenía de la gallería del amigo suyo, cómo usted lo consiguió? ¿Te lo compró? ¿Te lo Esos gallos yo tenía de cual. ¿Te la compró? Como quiera. ¿A echar? ¿Te lo gustaba echarlo? Me gustaba echarlo. Fulano tiene, mándame 5, fulano que lo cuide. Así mismo. Y de ahí vamos por una gallera cuando yo vaya. Perfecto. ¿Usted lo mandaba a echar o usted lo cuando venía? Lo mandaba a echar y si venía lo echaba yo. Ok, entonces, usted regularmente, donde yo siempre lo veo, usted lo que dice, tiene la jugada brava, la jugada buena. A usted le gusta la jugada buena, he visto eso en usted, muy competitivo. Cuando usted, hablando específicamente de Coliseo Santiago, cuando usted va por primera vez con el Liceo Santiago, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo motiva? Mira, yo decidí salir para el Liceo Santiago en el año 2010, por ahí 2012. Quería salir para pelear mi gallo en Valle Madrán. Y fui, me sentaba en segunda fila. Y allá en la espaldería ya yo estaba jugando gallo abajo. En primera ya estaba. En primera fila. ¿Cuándo usted compuso su primer gallo? De una fecha. No, pero no diga fecha, sino me diga. Yo fui, por ejemplo, hoy ya al mes, a los 2 meses, yo fui contra aquí con un gallo. Ok. Ejemplo, cuando yo, como a los 2 meses de yo visitar el Coliseo, ya yo de una vez fui con gallo mío. ¿No se acuerda cómo le fue ese día?
Si le di, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. No te acuerdas, la primera vez. Bueno. Entonces, ¿cuándo usted empieza a echar? ¿Cómo usted ve el nivel de los dos gallos? Mira, yo siempre tengo, me mantengo al pendiente de que los gallos míos tengan buen físico. Cuando tú tienes gallos con buen físico y tienen buena línea, tú puedes salir con cualquier gallo. Cuando yo pude ver que yo tenía ese material, decidí a meterme más fuerte para él. Ahí está que usted comenzó a decir, ahí entiende. Perfecto. Estamos hablando de 2012, 2013, ya, en esa fecha. Perfecto. Entonces, Heuris, usted comienza, ¿por dónde? Cuando usted comienza a castar esos animales, usted me dijo que usted lo tiene con otra persona, ¿cuándo usted procede a hacer una gallería? Bueno, tú sabes. O hacer esta gallería, más bien. Perfecto, tú sabes que uno teniendo gallos en el traje no es lo mismo que lo de uno. Entonces yo decidí hacer mi propia gallería y gracias a Dios la tengo. La tiene. Heuris, ya usted tiene su gallería. ¿Cuándo usted comienza a invertir en animales, gallo, gallina, padrote, para tratar de mejorar la línea o quizás conseguir tamaño? Porque muchas veces el miedo de las personas, los que tienen, que son novatos, los coliseos más bien, es muchas veces el tamaño. Ya que los gallos míos son pequeños, pueden competir, pero son pequeños. ¿Qué usted hizo para combatir eso? Esa duda que dice, todas las personas que están, ¿qué le iniciaron el coliseo? Mira, es lo mismo que te estoy diciendo. Tú tratas de sacar gallos con buenos físicos. Cuando tú tratas de sacar gallos con buenos físicos, que tú crees que salen con los gallos, pues tú ya estás ready para echar en salida. ¿Pero cómo se consiguió ese físico? Mira algo, Bobby, te digo, tengo conocimiento. Desde que soy muchacho ando en gallo, tengo buen conocimiento y sé cuando un gallo tiene buen físico para pelear en el coliseo. Okay. Entonces, pero, estamos hablando ya, cuando usted tiene los gallos, pero cuando usted consiguió los gallos, ¿cómo usted hizo para poder conseguir ese tipo de gallo para poder competir en el coliseo Santiago? Mira algo, cuando te estuve hablando allí abajo, tú sabes que Alessi es mi amigo y para mí es un caballero. Y cuando yo me faltaban materiales, Alessi me abrió la puerta y me dijo, yo estoy disponible cualquier animal que usted necesite, cualquier gallina de mí. Y tengo parte de los gallos pavas que tengo, son descendientes de él. Ok, los gallos pavas son descendientes de los de él. ¿De dónde es? ¿Un gallo o una gallina? Bueno, es de una gallina, la 9665, esa gallina hija del sicario, el 540, en la 729, que es pava, por eso la gallina es pava. ¿Cómo se dio eso? ¿Ese fue allá en el coliseo? Yo hice una buena mitad, tengo una buena mitad con Alex, y ahí él un día en la gallería le dijo a los muchachos, sáquemele algo a Heuris de lo que más sirva de aquí, y de ahí viene esa gallina. ¿Usted también en la gallería de él? Indica ya, perfecto. Indica ya, con la gallina de Indica ya. Entonces, háblale un poquito de los pavas. Estos animales, ahí están los pavas que se llevan el torneo. Quiero que me introduzca un poquito de ellos. Porque usted viene desde 2013, más o menos, compitiendo gallo en el Coliseo Santiago. Perfecto. En todos los coliseos de Santiago, hasta acá. En todos los coliseos. ¿Usted introduce los pavas en qué fecha? Mira, si te digo la fecha exacta, no te la puedo decir, pero esa gallina tenía aquí por lo menos, más de 12 años, más o menos. De ahí yo saco el 325, hijo de la 9665. Entonces él es el padre del 557 y el 558, que son parte de este logro. Ah, porque cuando usted habla de esos gallos, esos son los pavas que se llevaron el torneo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces usted asiste con el Coliseo Santiago, usted está jugando sus gallos de segunda fila. ¿Cómo usted baja a primera fila? Mira algo. Yo estoy jugando gallo en segunda fila y ya tengo un par de días jugando gallo en segunda fila y un día me dice Lalo, pero tú no puedes estar sentado ahí, baja para acá abajo. Lalo Puerto Plata. Lalo Puerto Plata. Entonces yo bajé para abajo y ahí me quedé jugando gallo ya en primera fila. Ok, ok. Entonces, ¿cuándo usted compite su primer gallo? Más bien después de eso, ¿qué tiempo más o menos transcurrió para usted competir? Llevar un gallo, seleccionar un gallo para llevarlo a saludar. Uno, dos, tres meses. Ya yo seleccioné un gallo para llevarlo, para ver cómo me iba y me quedé ya echando pijo en el coliseo. Okay. Entonces, Heuris, quiero que nos hable un poquito de los pavas. ¿Cómo surgen los pavas en la gallería del sur? Mira algo, yo tengo una relación muy bonita con Alessi Castro y esos pavas descienden de una gallina que él me regala. Y ella es la placa 9665. Y de ahí vienen esos gallos motones y esos gallos. ¿Y los jabaos de dónde descienden? Los jabaos descienden de una gallina que un amigo le compra a Pepe Panco.
en aquellos tiempos. Sí. Entonces yo saco un gallo, saca un gallo, hijo de la gallina, que era el 349, y descienden los abajos míos todos de ese gallo. Entonces, para usted, ¿cuál es la mayor virtud que, tenían esos gallos pava, que descienden de esa gallina de Alex? Mira algo, yo considero que esos gallos que descienden de esa gallina pava, si tú los sacas bien, son gallos bien heridores. Son gallos bien para combate, porque saben definir pelea. Ellos ponen bien puestos para el combate y usan el tamaño. Y son gallos grandes, pero algunos salen grandes, pues son gallos que vienen a la cara, porque son gallos finos. El tirador y dando. ¿Y los abajos? Los abajos, como te dije, descienden del 349 y ahí yo me he quedado en esa línea refinando. 349 es hijo de la gallina que usted hijo de la gallina que le compraron a Pepe. ¿Ese gallo está vivo todavía? No, el gallo murió, porque el gallo duró como 12 años, pero ya murió. Porque le dura mucho la gallina que tú conoces. Más de 10 años. ¿Más de 10 años? Más de 10 años. Te conserva mucho el animal. Ah, sí. Por eso vemos que usted, por ejemplo, cuando en el recorrido, vimos que usted no le pone bastante gallina al gallo, no lo ataca tanto con gallina. No se lo guarda un poquito. Claro, para lo posible de conservarlo, para que así... ¿Qué es la cantidad máxima que usted le pone a un gallo de gallina? Depende. Yo ahora mismo estoy usando trepadote y yo le saco la gallina. Depende, no le saco tanta para no deshidratarlo tanto, para mantenerlo siempre bien de condición. Entonces, ya quiero que nos hable un poquito de esos pavas, especialmente de estos que se llevaron este torneo. El torneo Derby Millonario San Andrés de 2019. Este fue su primer trofeo. Porque mira, con mucho logro, con mucho esfuerzo y sacrificio, porque no es fácil. Por eso Santiago no es fácil. No es fácil. Hay mucha gente que tiene años y años y no ha podido llevarse uno de estos ni un gallero del mes. Porque uno dice, ah, se llevó uno, pero no está fácil. Porque si no fuera así, todo el mundo tuviera uno. Así es. Entonces, quiero que nos hable de esto en específico, del 2019. Que incluso hay una historia bien curiosa que se ha escuchado. Yo sé que mucha gente lo ha escuchado, pero quiero que el mismo Keuri Núñez no hable de ella. Háblenos un poquito de este torneo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se obtuvo esto? Mira algo, tú sabes que competir en esa valla es algo difícil. Porque te va a pegar con gallero fuerte. Y empezamos con los dos gallos motones, con el 557 y el 558. Quiero que cuando usted saca de esos gallos, que usted comienza a clasificar, que lo tiran, que lo llevan, ¿usted pensó en algún momento que esos gallos le iban a dar un logro tan grande? Nunca lo pensé, porque tú sabes que lo topé, los gallos me gustaban, porque yo siempre lo estoy mirando, pero nunca pensé que, imagínate, es difícil tú pelear dos gallos cuatro veces en una semana. No, pero no tan así, porque ya eso es algo que muy pocas veces se repite. Cuando yo tiré el 557, me acuerdo, y dije, este gallo tiene que ser un gallo para montar el paitán. Y nada, lo preparamos, lo pusimos bien, llegó el torneo San Andrés, y lo metimos ahí. Y él fue parte de ese torneo porque él mató dos gallos en una semana. ¿Cuáles fueron los dos? ¿Cuál usted llevó el primer día? El 557 y el 558. Los dos hermanos. Los dos hermanos, uno salió con la gente de Jamao. Y uno salió con mi amigo y hermano, Alex Cicato. Con Alex. ¿Cuál salió con Alex? El 558. El 558. Así es. ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Usted se recuerda? El 557 lo hizo en 29 segundos. 29 segundos. El 558 con Alexi lo hizo en 239. 239. Después, ¿cuál fue el próximo gallo que usted lleva? El próximo gallo que yo mando al Coliseo es el 595. 595. Descendiente de los gallos abajo. Ese fue que vimos el recorrido. ¿Qué trae ese gallo? Ese gallo es hijo de la 82, que es hija del 349. Él es indio, pero él es de una gallina india, hija del ciego. Ah, es nieto de 349. Nieto de 349. ¿En qué tiempo lo hizo ese? Ese fue que compitió una sola vez. Si te digo específico el tiempo, pero no creo que pasó de 3 minutos y algo. Sí, porque ¿qué tiempo en total usted tomó? 13-11. 13-11 con 5 gallos. Con 5 gallos. Entonces ahí mismo es Eury. Yo quiero que usted me diga, ¿qué lo motivó? ¿O no hubo una incertidumbre de decir, vamos a mandar los mismos gallos para enviarlo el lunes? ¿Cómo usted tomó esa decisión de enviar los gallos el lunes próximo? Mira algo. Cuando yo he hecho los dos gallos, yo miro que el 557 pelea en 29 segundos y yo lo tengo pendiente que si el gallo se mantiene bien, meterlo el lunes otra vez. Sí. Pero el 558 yo no estaba pendiente de echarlo porque peleó 2 minutos 39
incluso salió un ching herido por un mulite. Sí. Y cuando yo vengo aquí a la gallería, los gallos, cuando los vamos a llevar para el Coliseo, me amanecen con una grita. ¿Lo que usted va a llevar? Lo que yo iba a llevar. Oh, yo tengo el 557 pendiente que lo voy a llevar, pero el 558 no. Entonces me comunico con el hijo. Es el encargado. Ajá, con el encargado. Entonces él me dice, pero vamos a probar este gallo para llevar otro gallo, vamos a llevar este mismo de nosotros. Entonces lo probamos y lo llevamos y salieron los dos. Los dos salieron. Uno con Luis Domínguez y uno con Andy. Ya pisaba. Para ir la cosa más difícil todavía. Para más difícil. Más difícil. Tú completar, tener tres gallos ganados. Y cuando lo llevas para pelear, te sale uno con Luis Domínguez y otro con un 10. O sea, que no necesita el queche. No, Francisco, el queche. Aunque yo no le tengo miedo a ayer. Por los respetos todos, pero no le tengo miedo a ayer, como te dije. Pero tú tienes gallos que tú crees que puedes competir. Porque si tú lo llevas ahí, porque si crees que sale con cualquier. ¿Entiendes? Ok. Entonces, háblame un poquito de eso. ¿Cómo fue? Los viejos, los gallos salían. Uno salió con Mon, otro salió con Luis. Me dice, hay uno en la 2 y hay uno en la 7. El de la 2 está con Luis, el de la 7 está con Mon. Y gracias a Dios, el mismo gallo 557 lo hizo, si no me equivoco, fue el mismo, o fue en 28 o en 29 lo hizo otra vez, con Luis Domínguez. Wow. Y el 558 peleó 2 minutos y pico con un gallo muy bueno de Mon. Ahí fue que le dio el pelo. Y ahí te ve. Así es. Y te podemos ver la foto. Esta galería. ¿Qué tan grande? ¿Qué tanto significa esto para usted? No te lo pase. Difícil. Usted ve todos sus sueños, logros, porque todo el que compite, tiene que competir, lo más peligroso. Esa es la grande liga de los gallos. Así es. Y usted puede decir un torneo de esta magnitud, porque ese es uno de los torneos más fuertes que existe. Es de 5 gallos. Y es de 5 gallos. No es de 3 gallos, es de 5 gallos. 5 gallos. Y yo lo hice con 3. Lo hizo con 3. O sea, ese es hecho inédito. Algo que no es poco probable que vuelva a suceder. 5 gallos. Y dos gallos, darte dos premios. Dos, así. 4 combates. Mira, cuando yo veo este premio y yo veo esta foto y esto, yo no sé. Porque tenemos que tener gallos buenos, pero tenemos que también tener la suerte de Dios también, porque es difícil. Tú competir en esa valla, donde tú sacas un gallo de la mejor gallina tuya para pelear con el mío. Sí. No es fácil. Y más en un torneo que todo el que lleva como candela. Y más en un torneo. ¿Y con quién de las 5 pelean 3? Pelean con Aleisi, con Luis Domínguez y con Mondi. ¿Con los 3 flag quién? No, 3 gallero 1. No, el emblema del gallerismo en la República Dominicana. Así es. Emblema del gallerismo en la República Dominicana. De esos 3, se debe hablar mientras existe gallerismo en el mundo. En el país, más bien, en el país. Se debe hablar de esos 3. Hay exitazo. Luis Domingo y Montiel. Tres galleros con un nivel muy alto para mí. Muy alto y siempre. Y muy respetado. Muy respetado. Entonces, ¿cuándo usted comienza a dar un poquito más de prioridad a los abajos? Sí. Mira, yo los abajos los tengo desde que yo inicié, yo tengo los gallos abajos. Que soy descendiente de la gallina que te hablé. Exacto. Y le sacamos el 349. Y del 349 yo los fui a Finlandia. Y ahí es que yo tengo la gallina de los abajos. Ok. Usted compitió con gallo, pero ahí mismo Jesús también, cuando usted se llevó este torneo, ¿usted se llevó un gallo de mes? Sí, es cierto. Par de meses después de este premio, yo me gané también gallero de mes. Que no fue suerte, muchas gracias, suerte. La suerte. Canal, me gané eso y 3 meses después, gallero del mes. Gallero del mes, o sea que los gallos estaban competitivos. Oh, pues claro que sí. Y usted dijo algo ahorita, que hay que revisar bien. Cuando tus gallos están a nivel, es cuando, si tú de 10 gallos, por lo menos 5 se juega parejo, en 3 tú das a 2, te dan 7, y en 2 te dan a 2, te dan a ti. Mira algo, yo siempre he dicho que cuando yo vaya al Coliseo a echar 10 gallos, y me den a 7 en las 10 peleas, yo me voy a retirar. Porque cuando, como dice un muchacho allá en el Coliseo, lo de arriba, sí. Llegó la cena. Ay, sí, sí. Entonces sí. Yo no puedo permitir, ni tu último gallero puedo permitir, que cada vez que tú estás haciendo gallos, te estén dando 7. Vamos, si tú sacas 10 y te dan a 7 en 3, pero en 5 se juega parejo y en 2 se da 8, ya
Ya tú compites como un buen gallego. Compite como un buen gallego. Considero yo. Tienes razón. Si están a 7, en las 10, en las 10 peleas tienes que revisarte. Tienes que revisarte. Quiere decir que tú no estás sacando gallo con condiciones, gallo con fit, con físico, o gallo de nivel para esa valía. Sí, porque eso tiene, la saben todo. Claro, sí. Yo sé qué memoria que ustedes tienen, Eury. Yo siempre quise hacerle esta pregunta. Ustedes ven un gallo pelear hoy, por ejemplo, y pasan 2 meses y gallo vuelven y ustedes saben qué gallo es. Sí. ¿Qué memoria es esa? Nosotros tenemos los galleros que estamos en gallo. Tenemos mucho conocimiento de que un gallo pelea hoy y a los 3 meses lo traen y dice el gallo. Ese es el gallo que pelea. Ese está el gallo. Es el gallo. Sí, así mismo. No importa el nombre que lo ponga. No, no tiene que ver, nosotros lo conocemos. Dios mío, ¿qué memoria es esa? Eury, entonces vamos a hablar un poquito del gallero del mes pasado. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué tipo de gallo te sacó? Mira, los gallos que yo tengo en galería, los jabados, los botones, los gallos que yo uso todo el tiempo. Con los mismos gallos que me gané este premio, en la misma línea me gano el gallero del mes de tempo. ¿Esos gallos descienden de los pavos? Claro, porque aquí me lo gané con el 557 y el 558, por ahora pelean los tigres. Esos son hijos de... Del 557, pelearon 2 o 3 de él. Incluso hay uno que tiene varias combates. Hay uno, tengo un gallo hijo del 557 que ha matado a los 5 gallos. ¿Qué tan difícil es competir en ese Coliseo Santiago? Mira, algo es algo fuerte, porque sabes que tú te vas, tú tienes que enfrentarte a galleros de un nivel como lo que te mencioné ahorita. Y es difícil. Es difícil. Hay que tratar de sacar gallos al Y yo veo que siempre usted está compitiendo, siempre está asistiendo, siempre va a la jugada. La jugada que más le gusta es la jugada brava, me imagino. Esa zona que más me gusta. ¿Con cuáles galleros son los que más le gusta le salen gallos? Con todo lo fuerte. Dígame si no es un hombre. Mira algo. Y faltéle respeto. Con todo el respeto. Cuando a mí me sale un gallo común, con todo el respeto, porque los quiero y él lo sabe, yo me siento bien porque sé que voy a competir con un gallero de nivel. Incluso usted dice que no sale sin puerto. Eso importa porque yo no me jalo con él, ni con Alexis tampoco. Pero le gusta. Me gusta. Siente una adrenalina. Me gusta porque siento una adrenalina que el gallo mío va a pelear con un gallero de un nivel grande. Entonces, Eury, ahí mismo. Usted no comunicaba, no hablaba de su encargado. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la selección de los gallos de ustedes? ¿Cómo es la combinación? Mira, algo, este muchacho que el Inca Nela es un muchacho que es parte de esta gallería. Cuando él y yo vamos a sacar un gallo, por lo menos él y yo lo revisamos, que tenga buen físico, que tenga buen plumaje, que tenga buen nivel y buena línea para meterlo en esa valla. Ok, entre los otros. Entre los dos es que hacemos todo. Usted de los dueños de traba, dueños de gallería, propietarios, que siempre están constantes en gallería o simplemente en un día, sí. No. La semana tiene 7 días, yo me paso 3 y 4 aquí. 3 y 4. Los gallos de esta gallería no los saca el trabero. Él es el que lo trabaja. Pero él y yo somos los que decidimos si van a pelear. ¿Quién decide poner la gallina y gallo? ¿A los gallos? Yo. ¿Todo? Yo. ¿Este gallo se va a poner esta gallina? Perfectamente, yo todo. Y... Ok, eso significa que tiene control, porque hay muchas personas que ni siquiera por ahí pasan. No, todo lo que se ve es así, soy yo que le digo, es quien se lo pone. Hablamos de los jabados, hablamos de los pavos. Quiero que me hable un poco, me hable de el gallero del mes pasado. Háblame un poquito de eso. Mira, como te digo, tratamos de competir, echamos 10 y ganamos 9. ¡Wow! ¡Qué novecientos! No es fácil. Háblame la selección de esos gallos. La selección de esos gallos que gustan en la gallería, con buena línea, pelearon jabados, pelearon motones y hicieron un buen trabajo. Jabados y motones, la mayoría de ellos compitieron. Así. Entonces... Sabemos que usted tiene hecha varios nombres, diferentes nombres. Pero para usted, ¿cuál es la más ganadora? Porque nosotros los galleros tenemos cábula. Por ejemplo, Julián, tal vez recalcar que Julián, yo le digo cosas a veces a él, porque yo no jode con gallo ni le gusta eso. Digo, viejo, ¿por qué los galleros hacen esto? Porque son cábulas. Así es. Son cábulas. Si una cosa no se da, usan otra. Mira, yo estoy echando el nombre de Gallería Germeli. Esa es mi hija. La chiquita mía, que se llama Remeli, y yo he hecho los gallos a nombre de ella, y yo considero que es una bendición porque los gallos ganan bastante. Son ganadores de su trabajo. Así. Cuando no están bien en una, que uno que hace, se va para otra. Cuando no me gané en una, pues los gallos gallegos. Pero yo, gracias a Dios, siempre estoy compitiendo y Dios siempre me ha ayudado. Entonces, ahí mismo vamos a destacar ahora, gallero del mes.
¿Cuáles son los gallos que se seleccionan para usted competir en ese mes? Mira algo, gallo ya yo lo selecciono que sirve. Y cuando se pusieron de pelea, comenzamos a llevarlo. De los motones, de los jabaos. Incluso hay un jabao que compitió dos veces, que lo sigue. Hay un jabao, un jabaito blanco que compitió dos meses en el. Él hizo dos peleas en el. Dos veces en el mes. Así es. La última quedó ciego. En la última quedó ciego. Pero háblanos de un gallo que tiene cinco combates, Heuri, que no nos va a detallar ese gallo. Eso sí, tiene cinco combates y está compitiendo para gallero del año. Para quiero, gallo del año. Para gallo del año, excúsenme, para gallo del año. Pero quiero que me des información de él. Hijo de qué gallo, qué gallina, cómo nace. Mira, ese gallo es hijo de las 5 par de 7. En el 557, el gallo motón. El gallo motón. Ese gallo incluso peleó hace dos semanas con Juan Fernández, completó la pelea número 5. Tiene 5 combates en el Coliseo de Santiago. ¿Cómo fue ese combate? Porque era un gallo bien lucido para él. Si te digo, fue una pelea difícil, una pelea dura. ¿Por qué? Porque es un gallero de nivel. Con un gallero de nivel, pero como te digo, yo no le tengo miedo al gallero con el gallo chido. Y me voy a decir algo, una de las personas que echa los gallos más saludables es Juan. Sí, no, un gallero. ¿Juan no le gusta el gallo trujado? Un gallero de nivel, y me salió con un gallo muy bonito de él, pero yo sé lo que tengo. Y gracias a Dios hice un buen papel. Completó la número 5. 5 combates, con Liceo Santiago. 5 combates en esa misma valla. ¿Cuál es la gran virtud que tiene? ¿Qué tiene ese gallo? Mira, ese gallo es un gallo que mide bien, sobre todo. Ha peleado 5 veces. Ese gallo casi siempre sale favorito. Un gallo que mide bien, un gallo que entra peleando, tirando, no se acomoda para tirar. Y un gallo que le presente el pie a los gallos en la cara. Ese es un amparo. Del 557. 557. Y la madre de las 5 par de 7. ¿Esa desciende de? Las 5 par de 7 desciende de una gallina que yo consigo con Ángel Martínez, hija del abusador. Que yo tiene el abusador prácticamente con Alexis, podría decir. Perfectamente. Ahí sale ese gallo. Sí, pero también déjame decirte que tiene jabao también. Oh, tiene porque los motones tienen jabao dentro. Es una combinación. Perfecto, porque la mamá de los motones era 79. Y la 79 de la jabada, la se lo palió 8 hijas. Entonces, ¿Pedigrí lo conoce usted? No, yo me sé mi línea. Sin libro de base. Heuri, entonces hablen un poquito de... Heuri, usted que ha participado en varios coliseos, bueno, participa no, asiste a los coliseos, especialmente a la Jugada Brava. Para usted, ¿cuál es el coliseo más difícil que puede ver? Bueno, yo te voy a decir algo, todos los coliseos que son. Porque competir en el Coliseo Santiago no es fácil. ¿Por qué lo hace tan difícil el Coliseo Santiago? Imagínate. Donde tú te vas a medir con gallero de calibre de Mondier, de Alexi Cata, de Luis Domínguez, Ángel Martínez, Ponzo López y otros que están fuertes, que tal vez no lo he mencionado, ya tú sabes el nivel de salud. Es difícil, porque son gente que te sacan 100, 150 pollos y te seleccionan para un torneo 3 gallos. Así es. Es difícil. Difícil. Es colado, un colador completamente. No es un gallo, es un hombre con pluma que te va a mostrar. Pero como te digo y te decía, cuando tú tratas de sacar una cría y buen físico de un gallo, si el tuyo tiene buena línea, sale con cualquiera. Y aparte de eso también tiene un buen preparador. Así mismo. Eso es fundamental. Así es. Que gallo bueno, si no está bien, no sirve de nada. Mm-hmm. Usted lo dijo algo de un gallo que usted consiguió de alguien. Si quiero que nos la cuente de ese gallo. Oh, ese fue el 9809. 9809. Este hijo del tren de los. El tren 92. Ese gallo yo lo conseguí ya, sí, pero el gallo se murió. El gallo murió, sí. Me quedé con hija y hijos. Pero quiero que me lo hable desde el principio. ¿Cómo usted consigue ese gallo? Ese gallo peleó en el Coliseo. Yo estaba en la jugada, pero yo había salido. Cuando peleé en el Coliseo, me dice Cristian, Heuri, aquí peleó un gallo de Aleisi, que no se sabe lo que vale. Y me dijo, vamos a preguntarle a mí. Y mamá me dijo, no, ese es un ladrón. Consíguelo ese gallo. Ese gallo es número uno. Yo tengo buena relación con Aleisi. Y le comunico a Aleisi que yo quiero el gallo, cueste lo que cueste. Eso se freca. Porque tú decirle a una gente de nivel de Aleisi que yo quiero ese gallo, cueste lo que cueste. Y Aleisi me dijo, viejito, el gallo yo creo que está vendido. Porque el gallo tiene un escándalo y yo todo el mundo atrás del gallo. Cuando el viernes vuelvo y le pregunto, eso fue miércoles, el viernes vuelvo y le pregunto que si el gallo, ¿qué pasó con el gallo? Y dije, entonces tranquilo que el gallo es suyo. El gallo está vendido por $10,000, pero el gallo es suyo. Dele un tiempo, que hay un escándalo con el gallo, mucha gente lo quería.
pero ya el gallo es suyo, ya yo desbaraté el negocio. Bueno, el lunes siguiente yo me dijo, viejito, el gallo de allá lo puedes buscar cuando te quieras, si lo va a pelear o lo va a castrar. ¿Qué te dice el gallo? Déjame decirte algo. Primero le pregunto a ver si cuánto te debo por el gallo. Por el gallo. Ahí me dice, usted no me ganó un peso. Solo se lo agradezco mucho a Leis. Porque todo lo que yo he tenido de él es sin costo. Se lo cede de corazón, me dijo. Lo que yo quiera. Wow, eso habla mucho. La cosa no es mejor así. Así es. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué sucede después con el gallo? Con el gallo, yo lo pongo, el gallo pintaba bien en hembra, pintaba bien en macho, pero en hembra era excelente. Yo me quedé con dos gallos. Pero ese gallo, fui a la 20 y la 23, incluso el motoncito, uno de los motoncitos que peleó, el hijo de la 20 con el 557. Gallo fuera de serie. ¿A un hombre que pinta gallo? Entonces, pero usted cuando trae gallo, ¿no habla los padres? O sea, le pone gallina. ¿Le gustó otra? De una vez no, en un tiempito, pues le empezó a poner gallina. ¿Pero no lo compitió más? No, el gallo no duró tanto. No, lo compitió, o sea, no lo echó. Después que yo lo adquirí de Andy Alexi, yo lo dejé allá. Andy Alexi, él me dijo, el gallo, ¿qué usted va a hacer con el gallo? Porque el gallo está de pelea, usted lo va a castrar o lo va a echar. Y decidimos echarlo, ganó espectacular como él sabía hacerlo. Entonces de ahí me lo traje. Sí, ajá, pero ¿cuál era la virtud de él, de ese gallo? Pero ese gallo son tantas historias. Era un gallo fenómeno, porque déjame decirte algo. Ese era un gallo bueno para una pelea, como yo digo. Porque era un gallo que cuando él se veía herido, se desplazaba. Y cuando él venía a la pelea, salía de una vueltita y venía a pelear. Se desplazaba. Cuando él venía, la pelea. Era un gallo terrible, terrible, terrible. ¿Sabes que yo he visto eso en un gallo que le regaló nuestro gran amigo? Saludo especial a Kevin Abreu, de Travel Machero. Tu compa. Su hermano y su amigo. Él le regaló un gallo a mi gran amigo, a Daniel Vidó. Y el gallo hacía eso cuando se veía apurado. Y se desplazaba, de allá para acá. La pelea era de ella, así mismo. ¿Eh? Podía ser el gallo de línea de línea de gallo mío. Un gallo pava. Podía ser de línea de gallo mío. Y le hizo. ¿Y usted había visto eso? 5 combates en un mes. Increíble. Ya, bueno, ese lo hice. 5 combates en un mes. Pues bien. Ella hacía eso mismo. Y se le pasaba y venía. Entonces, hablando del gallo, lo digo esto porque, o sea, muy poco probable un gallo así. Delfín Pérez me decía que el gallo de 392 tenía eso. Daban su salidita como se veía muy apurado. Dice, por eso es lo mejor que el gallo hace. Claro, claro. Está apurado. Quita el tren de pelea y vuelve otra vez. Así mismo. Coge aire y vuelve. Toma el control de la pelea. Y toma el control de la pelea. Entonces, el gallo, usted lo compite. Lo compite en el coliseo, gana, le gusta, y ahí un gallo usted decide probarlo. Mira algo, el gallo hizo 3 peleas, de que peleó la primera vez no era para echarlo más. Danilo Castro decía que un gallo así nacía, cada 5 años nacía uno así. ¡Wow! Decía Alexica, Danilo Castro. Danilo, es el hermano de Alex. Sí. Entonces, ¿qué sucede con el gallo después? El gallo yo lo trago, le pongo un par de gallinas, le saco un par de hijos, eché un par de hijos, lo hicieron bien. Incluso tengo un gallo hijo de él, que mató 3. Hizo 3 combates. Y me quedé con un par de gallinas hembra del gallo, que transmiten muy bien. Entonces, ¿por qué razón? Cuando nos referimos a Kelvin, ¿qué podría hacer de lo suyo? Mira algo, tú sabes que Kelvin es mi hermano. Kelvin Abreu, le mando un saludo especial. Yo le presté a él un gallo para y le presté 3 gallinas. Y puede ser que si el gallo sale de allá, puede tener ascendencia de los gallos. Ah, ok. Cuando Kelvin inició, ¿usted le prestaba gallo? Cuando Kelvin inició, le presté el gallo con 3 gallinas para que él iniciara en el gallo. Ok. Pues yo te puse ya los pavos, pues ya todo. Claro. Ah, bueno, no sabía ese dato ahí, sí. Mire, para que usted vea que están todos conectados. ¿Y aquí mismo cerca? Claro, de ahí abajo, el compa. ¿Se conoce? ¿Cuándo estaban jovencitos, estaban ahí? Pues claro, el compa cada vez que viene está aquí conmigo. Ah, bueno, no, un saludo especial a Kevin nueva vez. Heuris Núñez. Vamos a seguir hablando de los animales. ¿Qué cantidad de gallo más o menos, qué cantidad de pollo usted cata por mes aquí? Mira algo, sacamos, depende. 20, 30, 40, depende. El que eche en esa valla del coliseo tiene que sacar mucho gallo. Porque hoy algo, tú sacas 200 pollos, pero te vas a quedar 110. Porque hay mucho que cogerlo para mono y mucho que matarlo. Sí, sí. Para competir en esa valla tan fuerte. ¿Sabes?
es difícil. ¿Cómo te clasifica su gallo? Es como te digo, tengo conocimiento, salgo con gallo, sé cómo gallo sigue. Y así lo clasifico. Y por lo que trae. Gallo vale más el tamaño que lo bueno que sea. Mira algo, yo trato siempre de sacar los gallos que midan bien, por lo mismo que te digo. Me gusta cuando yo salgo a la valla, tratar de que jueguen al mío, por lo menos parejo, o yo salir favorito en muchas de las peleas. Porque hay mucha gente que dice, no, mejor que me den, que yo la... No, cuando... Háblenle ustedes. Mira algo, José, cuando a mí me están dando la vela, yo creo que me lo están sacando bolsillo. Yo considero, a mí me gusta sacar gallos saludables, con buen físico. Porque cuando tú echas 10 gallos y te dan a día 7, hay un fallo. Hembra. Hay un fallo. Pero hembra, ¿qué dicen hembra? Un muchacho allá arriba llegó a la cena. Entonces tú no puedes permitir eso. Saludos a los tigres, Coliseo. Así es, saludos a los muchachos allá. Llegó la cena. Entonces podría decir que es que siempre, señores, siempre hay que tratar de sacar un balance. Pues entre claro. Bueno y de buen tamaño. Así mismo. ¿Qué usted considera de los gallos pava? ¿Usted qué posee? ¿Usted cree que... Háblenos usted de su experiencia con los gallos pava. Bueno, ahí están los resultados. Eso logra. Hablan de que son los gallos pava y motones. ¿Usted considera que los gallos pava llegaron para evolucionar el gallerismo en la República Dominicana? Hay mucha gente que no le gustan los gallos pava, hay gente que no le gustan, pero a todos no les gusta lo mismo. Yo considero que los gallos míos, los gallos pava y los gallos motones lo hacen bien y a la gente le gustan, al público le gustan los gallos motones y pava. ¿Cuál es la mayor virtud que usted considera que tiene los pava? ¿Usted qué poseedor de que gallos a las caras y meten el pie a los gallos? Gallos que vienen a las caras de ambos lados y les pegan el pie a los gallos matar. No, y usted dijo algo ahorita muy importante, poca pizza y poca valla. Ya tú sabes, cuando tú andas con un gallo tigre, tú sales con todo el mundo. Eury, ahora yo quiero que usted me hable a mí de los padrotes principales de su gallería, lo que usted selecciona, lo que le dan el promedio, lo que le dan los gallos buenos, los gallos de competir, los gallos que le den el torneo, los gallos que le den el gallero de mes, los gallos que nos están representando y nos seguirán representando con todos sus hijos que ellos van a competir. Mira, uno de ellos es el 557, que es el papá del 1041, que es el gallo que tiene los 5 combates en el Coliseo. Ese es uno de los gallos principales de la gallería para que yo estoy pastando. Ese es uno de los gallos que te llevó este torneo. Perfecto. Y ese es uno de los padrotes de la gallería. Los padrotes principales de la gallería. Así es. Nosotros. Y el otro es el jabao, el 806, el papá del jabaito que hizo 2 peleas en este mes. Okay. Y el otro. El que está ciego. El que está ciego. Y el otro es el 8x4. Que es un gallo ciego que te enseñé ahorita. Sí. Ese otro. ¿Qué trae ese el gallo ciego? Ese gallo ciego tiene chiquita, Rafael Perelló. Okay. Tiene sicario. Dale, sicario. Un gallo con una buena línea. ¿Y cómo queda ese gallo ciego? ¿Dónde te lo compito? Ese gallo yo lo compito en la pandemia, donde Ale Vargas me jugaba en la pandemia. Sí, sí, sí. Y el gallo hizo una pelea excelente. Y por la línea que él trae, yo sé que él no más podía fallar. Incluso, yo dije una palabra que me podía quedar grande. Porque cuando yo iba con ese gallo para padre, le dije a Elín, voy a dejar este gallo para padre. Y si falla, me retiro. Que no lo podía decir. No, los gallos... Pero por lo que él traía, yo sabía que no podía fallar. No lo hizo que y el gallo está dando un buen promedio. Incluso peleó uno de él. Le quitaron los ojos también. Este está ciego. Ese fue el que peleó bueno. Se llamaba blanco. No, ese es un indiecito, otro. Hay otro, hace no lo pudimos. El hijo de 8x4, ese yo no se lo hemos claro. Entonces, después de grabado, si después sigue, otro padrón principal. 557, 806 y 8x4. Son los padrones que ahora mismo yo estoy usando. Esos son los tres, los padrones principales. Principal de la gallería en este momento. Ok. Y el que tenemos ya, el que compitió en el que sacamos. El 558. Este es el hermano del 557. No. Yo digo que completó el torneo. Que peleó la tercera vez. El 595. 595. ¿Ese es un padrón también? Ese es un padrón también. Pero yo le pongo más gallina al 557, al 8x4 y al 806. Ok. Porque el 595 yo lo estoy usando este año. Lo tenía en reserva, lo saqué. Como te dije, te pongo gallo a... ¿Cuándo te decide? Escúcheme que lo interrumpa. ¿Cuándo usted decide seleccionar un gallo para padre? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener? Mira algo, yo no te selecciono un gallo porque peleé bueno.
Entonces, le hice un gallo para padre, yo sabiendo que tiene para atrás. Porque si tú no sabes qué gallo tuyo tiene para atrás, yo considero que no voy a poner. Porque ahí viene los padres. Pero cuando tú conoces a la mamá, conoces al papá y conoces a los abuelos, ya tú sabes lo que ellos hicieron, ya tú sabes si lo puedes poner. Y así es que yo clasifico un gallo para poner. ¿Usted no le pone gallo a un gallo simplemente porque lo va a competir? No. Porque un gallo, cualquier gallo mata un gallo fácil. Tú sabes que cualquier gallo mata un gallo fácil. Pero hay que buscarlo que tenga para atrás. Tenga, a ver si puede dar. Para ver si puede dar. Que no tiene, no da. No es que te va a dar 100%, pero tú tienes más posibilidades. Pero si te hago igual. Que te dé. Una realidad. Así. Es una realidad. Heuri, entonces hablando de los gallos, me habló de los padrotes, me habló de los pavas, de los cabaos. Pero no me ha mencionado, aparte, vamos a mencionar una sola gallina. Porque yo veo que existe un filtro de las gallinas. Las personas, regularmente gallineros, no les gusta mencionar las gallinas madres. Mencionan los padrotes, pero las gallinas especiales, que es lo que dan los hijos buenos también, porque es una combinación. No se menciona. ¿Usted es de eso que no le gusta mencionar las gallinas? No. Yo estoy abierto. Háblenme de un par de gallinas especiales, cuando usted saca los hijos de esa gallina. Es más, para yo probar un gallo, tengo que ponerse esta gallina. Ejemplo, la 59 para el 6. La 9663, la 329, son varias. La 5 par de 7, la mamá de ese gallo que tiene los 5 combates. Tengo muchas gallinas especiales en esta gallería. ¿Eso descienden todos de los pavas con los jabaos? Todos son ligados, los pavas con los jabaos, los sicarios. ¿Se podría decir que el éxito más grande ha sido ese tipo de línea que usted podría conseguir? Así mismo. Pero en esa línea es que yo siempre estoy compitiendo en el Coliseo Santiago. ¿Qué es fácil competir ahí? Yo te mencioné los nombres ahorita, con quién tú tienes que fajarte. Y saber que te está enfrentando con la mejor madre de él. El gallo que tú vas a pelear es sacado de la mejor gallina que él tiene. Va a pelear con el tuyo. Sí. Pero cuando tú tienes un material bueno y tienes una buena cría, yo considero que tú no debes tenerle miedo a gallero. No. Una preparación, un buen ojo para clasificar tu gallo ahí. Perfectamente. Siempre, yo siempre escucho. Yo veo mucho de Delfín Pérez, usted debe conocerlo. Sí, yo sé quién. Y él nos dijo en una entrevista que los gallos se clasifican aquí. ¿Ahí es? Ahí es. En la valla. En la valla. Usted debe topar su gallo ahí. Y ahí usted debe clasificar el gallo. Si sirve o no sirve. Sí, o no sirve. Sí. Ahí. El gallo que está abajo la rebatía, lo que le toca son las espuelas. Usted no dijo algo de eso. Háblenos un poquito. Como te estaba diciendo, yo siempre estoy observando los gallos. Porque como te digo, desde niño juego gallo y yo siempre estoy cogiendo lo bueno y botando lo malo. Yo trato lo posible de mirar que el gallo mío gane en la rebatía. Porque los espuelazos más grandes se dan en la rebatía. Cuando un gallo te pierde la rebatía, con dos rebatías que te pierda, ya la pelea está perdida. Wow. Por eso que de una vez que el gallo empieza a rebatirse, que cae abajo de una vez se da 1.500, 1.600. Ya está perdiendo. De que dos veces cae abajo, ya está perdiendo por mitad. Por mitad. Así. Lo dice una persona que es jugador también. Así es. Una persona que ha jugado y me defiendo. Se defiende Tigre se defiende. Heuri, háblame un poquito de los proyectos futuros. Yo sé que usted es muy competitivo. La persona brava en la valla. Me gusta estar en la jugada buena. Los mejores galleros se compiten, parte de los mejores gallos del país. Cuando se llaman torneos, especialmente en ese Coliseo Santiago, con grandes postas, porque yo siempre he dicho que las postas no hacen los gallos. No. Pero sí se selecciona para esa jugada. Sí se selecciona los gallos. No significa que peleen los mejores gallos, pero sí le puedo decir que los gallos que llevan, y le tienen que llevar como vuelo, aunque peleen mal. Porque esa es una de las diferencias que muchas personas consideran. Ah, pero que en el Coliseo pelean gallos mal. Claro, en todas partes pelean gallos mal. Porque no sale, nadie quiere echar gallos mal. Así mismo es. Yo siempre digo que cuando hay gente que critica y dice, mira que ese gallo que peleó malo, yo siempre digo en mí, eche el tuyo. ¿Por qué tú no eches el tuyo? Échalo ahí. Si esa es la valla más dura del país. Yo siempre escucho a una gente criticando y digo, mete el tuyo. A ver cómo te va. A ver cómo te va. La cosa me lo de fuera, otro de dentro. No es fácil competir ahí. Es una valla donde los gallos no se mancan con las espuelas. No es fácil. Usted ha visitado muchas partes del país y ha visitado. ¿Cuál es la virtud o cuál es la diferencia del gallo del Cibao con otro, el gallo de otra región? ¿De otro país? No, de otra región. Como de la capital. Tal. Siempre. Mira algo, yo considero que ya todo el mundo tenemos gallo fino. En el Cibao tenemos gallo fino, pero en la capital también hay gallo fino. ¿Entiendes? Sí. Ya todo el mundo tenemos gallo fino.
No, no, pero me refiero al tipo de gallos, por ejemplo. Porque el gallo de Cibao regularmente era un gallo con un tiro muy potente. Era un gallo con mucho respuesta. Bueno, depende, depende. Hay gallos que son finos con las espuelas, con el tiro más débil. Y el gallo que sí tiene fuerza, te lo hacen bien con el pie también. También, es una combinación letal. Perfecto. Es una combinación letal, letal, de este tipo de gallo. Entonces, hablen un poquito del proyecto futuro, Geuri. Preparándose con sus animales. ¿Puede caerle atrás a este gallero de Metamor? Siempre tratamos lo posible de competir y vamos para allá, Dios mediante. Geuri, démelo una exaltación a todas las personas que me quieren saludar ahí, ahí, delante de las cámaras. Si hay algo más que usted quiere soltar, puede decir ahora. Un saludo al público y que siempre tengan fe y que siempre traten de tener lo mejor y que se esfuercen para sacar lo mejor de ellos. Y para competir en la valla, que sepan seleccionar los gallos para el Coliseo de Santiago, que es una valla muy dura. Dígale que esto no es fácil. Esto le ha costado muchos años. Es como dice el gallo. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Así es. Geuri, ¿pueden ver sus redes sociales en Facebook, Instagram, que ustedes poseen? En Facebook, Gallería Geuri Núñez. ¿Utiliza otra más? Telegram. ¿Dónde sube sus combates? A Facebook. ¿A Facebook? Uh-huh. ¿Tiene Telegram también? Tengo Telegram. ¿No? Vamos a estar copiando en Telegram. Geuri, suéltame ya unas últimas palabras a las personas, a los principiantes, a los que están iniciando, a los que tienen decepción en gallo. ¿Esto no es fácil? No, que no se desesperen, porque como dice el Rayo Mundial, esto es fuerte. Esto es al paso, tratando de buscar lo que tú necesitas, pero sobre todo sacar gallos saludables con un buen físico. No me importa, tenemos un buen equipo de trabajo. Así mismo, y tenemos un buen equipo de trabajo. Señores, pues. Vamos a despedirnos aquí, volviendo a conversar con el señor. Geuri Núñez consiguió unos minutos de su valioso tiempo, se quedó una persona muy ocupada. Señores, pueden suscribirse, darle me gusta y comentar. Recuerden seguirnos en Instagram, como C-Castillo-Gallos. Ahí subimos contenido, subimos fotos, videos. Ya no podemos subir combate porque nos banean. Pero lo tratamos de hacer algo. Geuri, descríbase si quiere saludar a alguien, darle un saludo a alguien especial. Del momento. Un saludo a toda la fanaticada y para adelante. Y aquí abierto su orden para todos ustedes. Entonces, saben, muchachos, nos quedan mucho.